cabrón. ¿Qué sensación te va del partido? Un sabor amargo, la verdad que intentamos nosotros, no se pudo jugar de abajo. Intentamos para arriba, ganamos todas, pero bueno, ellos llegaron un solo día y nos convirtieron. Pero igual, contento porque dieron todo y pudimos sacar el empate. ¿Y el campo nos ayudaba también eso que? Sí, es una cancha chica y estaba rápida, así que bueno, también tienen buenos jugadores. Nosotros hicimos hacerlo nuestro juego, pero no se pudo. Lamentablemente hay que seguir remándola, ¿no? Sí, no, más vale, trabajando. Tenemos 4 puntos, así que tranquilos. El primero tiene 6, así que estamos con el mismo camino de siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Y con la sensación de que lo pudimos haber ganado, yo creo que por ahí
el arbitraje nos perjudicó por la expulsión de nosotros. Capaz que perdimos más nosotros que ellos, pero también nos descuidamos en el fondo, pero bueno, gracias a Dios contento, porque yo decía que acá había que, si no se podía ganar, no había que perder. Lo importante es que siguen en carrera, profe. Sí, sí, pero más importante el despliegue de los muchachos físicamente. Yo creo que el profe Copa hizo un buen laburo, los puso a los chicos al nivel de cualquier equipo de salto. La serie sigue abierta. Sí, seguro. Yo creo que acá con 7, 8 puntos, por ahí podés entrar, así que eso era lo importante de nosotros. Muchas gracias, profe. No, gracias. Bueno. Amarga, ¿no? Porque íbamos ganando y lo podíamos haber ganado, ¿no? Y nos dejamos en cuenta por el cuidado, ¿no? Bueno, pero era una cancha que se prestaba para cualquier cosa también, ¿no? Sí, se prestaba a lo que sea. Pero bueno, la situación amarga, ¿no? Porque pensamos que lo ganamos y empataron, ¿no? Lo importante es la actitud del equipo, ¿no? No, eso siempre, con San Antonio pasó lo mismo, nunca regalamos nada, la actitud del equipo día al frente siempre, no regala una. Y esto no se negocia, ¿no? La actitud del equipo no se negocia, así que por suerte muy contento con el equipo, que salimos a dar la cara en todas, ¿no? ¿Siguen con vida? No, seguimos esto, falta la segunda vuelta, un empate de visita nos sirve. Y bueno, a seguir peleando. Partido. Sí, a seguir peleando, lamentablemente. Gracias, No, gracias. Bueno, ¿con qué sensación te va después del partido que lo pudieron haber ganado? Hasta el final lo pelearon, ¿no? Y sí, contento por la actitud del equipo, por el juego que hicimos. Y bueno, faltando ahí 4 minutos, nos meten el gol del empate, pero bueno, conforme con el rendimiento del equipo. Lo importante es la actitud que han tenido, ¿no? Creo que ha sido uno de los mejores partidos de lo que va de este torneo, ¿no? Sí, sabíamos que teníamos que hacer nuestro juego, que teníamos que poner la pelota en el piso, tratar de jugar como nosotros sabíamos, como practicamos la semana y no iban a salir las cosas. Creo que se vio claro ahí que fuimos superiores durante todo el partido. Ellos nos jugaron con ajustaron al juego aéreo y ahí por ahí nos complicaron. Bueno, el campo de juego también conspiró para que no sea un buen partido, pero la actitud, el buen juego de ustedes despliega ha sido importante. Sí, ha sido muy importante, digamos, el campo de juego no ayudó mucho, pero bueno. El equipo estuvo y la actitud es lo más importante, ¿no? Y salió el equipo, ¿no? Realmente hoy se vio un equipo más compacto, un equipo más agresivo incluso, ¿no? Sí, lo hablamos durante la semana, sabíamos que tenían que la actitud esa teníamos que ponerla desde el primer minuto, teníamos que entrar concentrado y ir a dejar todo en cada pelota, ¿no? Sigue abierto todo esto, ¿no? Y sí, todavía tenemos las chances ahí. Esperar unos resultados positivos y seguir con esta actitud que seguro vamos a sacar adelante todo esto. Gracias. Un abrazo. No se pudo, lamentablemente, pero se encontró un nivel de juego bastante más que importante en el partido de hoy. Creo que ha sido el mejor de los tres que van jugando, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Ha sido un partido duro, sabíamos lo que ellos tenían. Y bueno, lo habíamos descuidado en los últimos minutos y vieron el empate. Bueno, son equipos así que se arman con jugadores de experiencia, ¿no? Que juegan los 90 minutos. Sí, la verdad que como decimos son jugadores de experiencia, pero bueno, nosotros salimos a jugar igual y bueno, se vio reflejado en la cancha, ¿no? Ahora, digo, han encontrado un nivel de juego bastante importante, ¿no? Y sí, siempre salimos motivados, pero es lo que queremos y lo que quiere el profe, salir enchufado de primer minuto y bueno, hoy se vio con buen rendimiento, con muchas ganas y mucha ansiedad por ganar el partido. En lo personal, está levantando de a poquito tu nivel también. Sí, gracias a Dios, estoy bien, ¿no? Entreno para poner el tiempo claramente y rendir al equipo más que nada. ¿Qué se le dice a toda esa gente que vino, que se mojó, que alentó? No, la verdad que todo el año nos vieron alentar, ¿no? Y somos agradecidos por el aliento y la gana que guarda ellos en la tribuna, que si no fueran por ellos no seríamos nada así tampoco. Le decía recién a Serapio, la serie está abierta todavía, ¿no? Sí, todavía falta, quedan 12 puntos de juego y vamos a dar lo máximo para poder clasificar. El domingo es clave, ¿no? El domingo sí, el domingo tenemos que ganar, sea lo que sea, cueste lo que cueste, la verdad que todos los partidos salimos a jugar igual para poder ganar los 3 puntos, pero bueno, estos últimos 5 minutos que jugaron nos dieron empate y bueno, nos cayó algo mal, ¿no? Gracias, Joel. Nada. Bueno, ¿con qué sensación te va después de este partido? Muy contento por el esfuerzo que hizo el equipo y bueno, ustedes lo vieron de afuera, un empate mentiroso, ¿no? Ha sido uno de los mejores partidos de los tres que van jugando, ¿no? Yo creo que venimos bien, pero nos falta ese punto al final, ¿ves? Obviamente que
tenemos gente muy alta arriba, que vos viste que estos torneos son pelotazos al delantero, el delantero tiene que peinarla. Pero bien, yo creo que según los cálculos, San Antonio, Villa Primavera, como que se reforzaron prácticamente mejores que nosotros. Nosotros acá en la Merced solo somos dos refuerzos. Pero bien, yo creo que ningún equipo nos pasó por encima. Perdimos con San Antonio, pero San Antonio tampoco no es que... Nos pasó por encima. Bueno, lo importante es que han quedado varias jugadas, ¿no? Varias, dos o tres oportunidades. Bueno, lamentablemente no pudiste concretar. Sí, sí. Pasa que no me quedaba clara, ¿viste? Me quedaba siempre exigida. Trataba de cerrar los ojos y patear el arco, ¿no? Pero bueno, contento por el esfuerzo que hizo el equipo. Mucha ganas de ganar, ¿no? Porque no faltaba nada. No quedaba nada para terminar el partido. Pero bueno, contento porque ellos se fueron mal, nosotros nos fuimos amargos porque sabíamos que era un triunfo para nosotros, ¿no? Ahora el domingo empieza a jugarse finales ya, ¿no? Sí. Este partido era fundamental para nosotros, no teníamos que perder. Y ahora vamos a ir con todo contra Mancelí para... Ya tenemos los tres allá en el Valle, ¿no? Bueno, muchas gracias como siempre. Chao, saludos.